encontramos en la Plaza Mayor de San Carlos del Valle, uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes de la provincia de Ciudad Real. Tiene su origen esencial en el siglo XVIII, que fue donde se construye prácticamente conforme se conserva la actualidad. Y el conjunto es una plaza de forma trapezoidal, con cuatro fachadas. La fachada oriental, fachada del este, se encuentra el edificio más importante, que es la iglesia de Santísimo Cristo del Valle y la casa parroquial. La iglesia de Santísimo Cristo del Valle se construye entre 1713 y 1729, y la casa parroquial un poquito después, de 1731 y 1734 aproximadamente. La iglesia fue construida por Juan Alejandro Núñez de la Barreda, un arquitecto de origen valdepeñero, y que hablaremos más adelante del edificio. La fachada que está a mis espaldas, la fachada del poniente, tiene tres cuerpos. El primero lo forma un pórtico de columnas toscanas que se adaptan en altura al desnivel del terreno. Y ahora, las otras dos plantas son dos corredores de pies derechos con balaustrada de madera a forma de grandes palcos. Su origen, según una pista que nos da ese arco cegado que vemos ahí, debió concebirse como un único corredor tanto en la fachada norte, sur como oeste. Y probablemente a lo largo del proceso constructivo, que se llevó a cabo hasta mediados del 18, se decidió añadir el pórtico y un segundo corredor. También está integrada en esta fachada occidental la antigua Casa Grande, un edificio, el edificio más antiguo de la plaza, que data de 1704, y que se construyó antes de comenzar a hablar de la iglesia para apoyo logístico a las obras de la iglesia. La iglesia es el edificio fundamental de todo el conjunto. Como he comentado, se comienza en 1713, se termina en 1729. A lo largo del siglo XVIII se va contratando, pues vienen de Madrid la imaginería, los retablos. Todos fueron destruidos durante la Guerra Civil, no se conserva nada. En 1791 se construye el coro y se contrata, también se compra el órgano para acompañar la liturgia. Y un elemento esencial también de la iglesia, que es la cúpula, se modifica en 1891 porque hay un incendio, consecuencia de un rayo. La primitiva cúpula arde y se sustituye por la actual, mucho más esbelta y distinta. La primitiva cúpula se asemejaba más a las cuatro de las esquinas. Como la testigo además un curioso documento que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, un plano muy curioso en el que aparece un dibujo de la plaza y cómo era la primitiva cúpula. Ahora es una cúpula encamonada, son realmente dos cúpulas, una cúpula interior y una cúpula exterior. Tiene su origen en Florencia, en Santa María de las Flores, Brunelleschi. Construye dos cúpulas que permite que la interior y la exterior se apoyen y es mucho más fácil la construcción. La factura exterior de la iglesia está en ladrillo y en piedra caliza. La piedra caliza se utiliza en el basamento y en las esquinas, para fortalecer las esquinas. Y las dos portadas, la portada que da a la plaza, la portada que da hacia el oeste, es más barroca, y la portada que da hacia el este, hacia la lonja, es mucho más clasicista. Pero las dos se conciben como un gran retablo, en el que los elementos son muy, el elemento constructivo es muy similar. Tiene dos cuerpos, un primer cuerpo en el que domina las columnas toscanas sobre pilastras y un segundo cuerpo donde domina las columnas salomónicas. En la portada que tenemos aquí en la plaza aparece la imagen del Cristo con los ladrones y en la fachada que da a la lonja aparece Santiago Matamoros, porque el santuario pertenecía a la Orden de Santiago. En el interior la factura es de yesería, todo está cubierto de yeso y, como ya he comentado antes, toda la imaginería desapareció durante la Guerra Civil. Los elementos más importantes que ahora quedan en la iglesia, en el interior, son la imagen del Cristo, pero también modificada porque durante la Guerra Civil fue deteriorada y cuando se restauró se pintó en color, pero la imagen original era en blanco y negro. También se conserva una muy interesante reja que separa la capilla del Cristo del edificio principal, que es la iglesia. La iglesia es una iglesia de cruz griega, inscrita en un cuadrado. Se concibe como un gran cubo coronado por las torres.
La capilla de Cristo está adosada hacia el lado norte y se conserva la imagen de Cristo ahí, y una muy interesante cúpula, sí, ovalada, todavía con la pintura original del siglo XVIII. El resto de la imaginería no se conserva nada. En el interior se conserva también los restos de la antigua ermita de Santa Ana del Puerto. Son ahora la sacristía, actual sacristía. Se modificó, se puso una cubierta nueva y también es muy interesante la casa parroquial. La casa parroquial tiene un patio de columnas toscanas también muy típico manchego, y también es muy interesante la escalera de subida a la casa parroquial, que también tiene una cúpula también bastante, bastante interesante. Todo el conjunto histórico es muy, muy famoso en toda la comarca y ya muy famoso a nivel nacional, recibe multitud de visitas, y fue restaurado en 1971 porque un ministro franquista que acudía por la feria de Manzanares vio una maqueta que habían hecho unos chicos de aquí del pueblo, preguntó de dónde está esto. Vino al pueblo, le encantó tanto que la actual restauración, la actual factura de toda la iglesia y de la plaza proviene de aquella época, de 1971. Y aquí termino. Muchas gracias.